como son los clavos secos, ¿no? Hoy sí estás tú más informado. Ahorita que te hay que pasar la pachala. ¿Dónde? ¿Dónde está Maya? Ahora está tu informe, ahorita. Vamos a ver si la valía. Chico. Esto vamos a dejar que lo ponga hoy Curro, porque a mí se me monta mucho. ¿Cómo trabaja tu tío, picha? ¿Eh? Hoy viene en forma. ¿De chicla qué? De chicla de encargado de esta quilla. Ahora está que ya está. El niño. Sí, no la puedo ver. Está duro, Curro. Curro no está, ¿eh? ¿No está duro? No. Ahí. No. Tiene esta suerte. No, el señuelo. Que piguillo cogió por la vaca ahí. Bueno, con eso. ¿Dónde está ahí? Cuando habita un pedazo para. La habita corta, eh. Vamos, Antonio. Más que traigo para allá. A ti te lo va a dar. Viendo el pájaro ahora, ¿eh? Un mazo blanco para Cristóbal, a mi amigo Cristóbal. Ahora todo lo que vamos a coger son blancos, carajo. ¿Cómo lo va a llevar Cristóbal ahora? ¿O los blancos? cojones. Ya tocaron. Sí, para Cristóbal, pisa, para mi amigo. Claro, machote, eh. Vamos a abrir esto. Vea, un no es raro, ¿eh? No. Paro raro, ¿verdad? A Cristóbal que le gusta todo lo raro, para él. Yo se ha salido eso. No sé, ¿no? Va, va, cuenta. Este sí, ¿vale? Otro masito. Dame con los dos, ¿no? Ahora vamos a hacer otro, vamos. Qué pedazo. Qué pedazo. Lo que tiene el bicho este. ¿Eh? ¿Cuándo que viene? Menos mal, que no se porra. Opa. ¿Para Cristóbal, Chicla? Para Cristóbal, ese. Ah, metido curro de categoría. Pero para Cristóbal. ¿Dónde está el martillo? Ahí está. No, la porra viene por esto, por ahí. Un poquito más. Un poquito más. El cabrón. Menos mal. Que no socorro el tío, ¿no? Eso es un mozo que te lo vaya, ¿no? Se nos tira nuevo esto.